Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Buenos días a todos y bienvenidos, y también a la audiencia de Red Dulce a las Naciones, a las redes sociales, a internet, donde se van a poner también esta clase de la del estudio de la primera, la segunda carta a Timoteo y la de Tito. Son cartas pastorales que vamos a tratar de poder alimentarnos de lo que bíblicamente está enseñándonos por medio del apóstol Pablo. Pero no vamos a seguir, no sin antes de poder poner este tiempo en manos de Dios y que nos ayude. Y por ello vamos a orar. Amén. Pues te damos gracias, Padre, porque eres un Dios bueno, eres un Dios paciente. Eres un Dios que ha orquestado este tiempo para que estemos aquí esta mañana, escuchando lo que tu palabra nos enseña por medio de tu Espíritu Santo. Señor, quita tú toda preocupación en nuestras vidas, en nuestras mentes, y ayúdanos a centrarnos en lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, como bien hemos escuchado. Que nuestros oídos estén limpios, nuestros corazones abiertos, y que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos y comprendamos las riquezas de tu gloria que tú nos has concedido como iglesia. Queremos honrarte, glorificarte, y te pido, Padre, que tú me des el poder de tu Espíritu Santo y la capacitación para exponer tu palabra, de la cual no tengo por mí mismo, para que tú mismo seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando esta primera carta de Pablo a Timoteo, donde, situándonos un poco de manera breve en el contexto, para dar continuidad a lo que tenemos por delante, hemos visto que es una de las cartas pastorales. Cuando hablamos de cartas pastorales, hablamos de estas cartas que como pastor se dirige a la iglesia, enseñando doctrinas, corrigiendo enseñanzas deficientes. Y esto es algo de lo que nosotros a nuestros días debemos de hacer énfasis o hincapié, ¿verdad? Hay tantas cosas que no son bíblicas, hay tantos engaños, hay tantas supuestas verdades, pero la Biblia nos enseña que la suma de tu palabra es verdad, y nosotros somos santificados por medio de la verdad. Así que nada mejor que poder conocer la verdad para que Dios nos conceda su gracia de poder practicar la misma. O sea, todo cuanto nosotros estamos conociendo, oyendo, siendo enseñados por el Espíritu Santo, si nosotros no tenemos esta capacitación, esta gracia que Dios nos infunde por su Espíritu Santo para poder vivir lo que se nos está enseñando, no es algo de lo que queda sin sentido, sino que dice que mayor condenación tendremos aquellos quienes hemos oído el Evangelio, estamos oyendo el Evangelio, pero hacemos caso omiso al mismo. Entonces es una gran virtud que Dios nos está concediendo, es una gracia de Dios
que nosotros podamos estar en esta mañana, en este tiempo específico, escuchando lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Y esto es lo mejor, predicar la palabra de Dios texto a texto. Esto no solamente ayuda al predicador, sino también a todos los oyentes, ¿verdad? Oír lo que Dios nos enseña hace énfasis en centrarnos en lo que la palabra de Dios nos enseña versículo a versículo. Y en ese conjunto de la verdad doctrinal es que nosotros no solamente somos instruidos, sino que también crecemos, nos capacita para la obra del ministerio. Entonces estamos viendo en estos versículos, estamos en el versículo número 5, que nos dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, lo hemos visto, de una buena conciencia, también lo hemos visto, y en esta mañana nos tocaría, si Dios nos permite, de una fe sincera. Ahora es importante recordar que en estos dos versículos precedentes nos habló el apóstol Pablo de estos saludos, ¿no? O de este saludo, la salutación. Haciendo este cuadro, este bosquejo analítico, nosotros podemos ver que estos dos versículos Pablo hace énfasis en cuanto a un saludo, pero no un saludo cualquiera. Mira cómo nos dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, es a quien dirige esta carta, pero dice algo que califica algo muy espléndido en la vida de un hombre cristiano. Y Pablo define con este calificativo: verdadero hijo en la fe. Es bueno ver este preámbulo en cuanto a una fe no fingida o una fe sin hipocresía, tomando el ejemplo del mismo Timoteo, que Pablo se dirige en él su salutación, haciendo este calificativo específicamente con un joven, con un hombre de más de 30 años. A veces hablamos de Timoteo como si tuviera 17, 18. No podría ser pastor bíblicamente por la propia ley de la palabra de Dios en cuanto a ministerios si no se tenía más de 30 años. Así que muchos de los argumentos que decimos este joven pequeñito, no, aquí es un hombre ya de más de 30 años, pero joven. Pero eso es que Pablo le deja en Éfeso para corregir lo deficiente. Si no tuviera más de 30 años, esto sería imposible por la misma ley de Dios, que era cómo podían ejercer ministerios proféticos, sacerdotales y ministerios también apostólicos en cuanto a delegación del mismo apóstol Pablo para pastorear, en este caso, Timoteo, la iglesia de Éfeso. Eso es un punto importante. Pero volviendo, retrocediendo al énfasis de lo que nos dice el texto en cuanto a la salutación, dice que es un verdadero hijo en la fe. Quedémonos con esto, porque esto retomaremos a lo que nos concierne en el versículo 5, la tercera parte: una fe no fingida, una fe sin hipocresía. Es tocante a lo que está hablando el apóstol Pablo en cuanto a este propósito o mandamiento que Dios está dándonos. Pero son 113 versículos esta primera carta de Timoteo, donde nos enseñará grandes verdades en cuanto a esta carta pastoral. Dicho sea de paso, carta pastoral es algo que se le puso sobrenombre en el siglo XVIII, pero es un sobrenombre, valga la redundancia, con bastante peso, donde nos habla de esta gran verdad, de estas enseñanzas pastorales, donde es la primera y segunda carta de Timoteo y la carta de Tito, hablándonos de doctrinas sanas. Pero el segundo punto en cuanto al bosquejo analítico, que son los versículos del 3 al 20, donde estamos, Pablo está haciendo énfasis en cuanto a instrucciones con relación a las falsas doctrinas. Bien, es en ese bloque, en el segundo punto, donde nos encontramos en el 2:1. O sea, dentro de este segundo punto de los versículos del 3 al 20, nosotros estamos exponiendo los versículos del 3 al 11. Y dentro del 3 al 11 hay un subtítulo, donde nosotros podemos ver que Pablo está hablando falsa doctrina específicamente en Éfeso. Ahora nos dirige a una ciudad, a un lugar, donde Pablo dice hay una falsa doctrina. Y es donde estamos en estos versículos del 3 al 20, específicamente dentro de los versículos 3 y 11, que Pablo hace énfasis con la falsa doctrina. Después veremos los versículos 12 y 17, que habla de la verdadera doctrina del apóstol Pablo, que está aquí enseñando a Timoteo. Y después veremos del 18 al 20, otro punto que es el tercero, la exhortación de Pablo directamente a Timoteo. Pero volviendo a nuestro versículo, el versículo número 5, es algo que debemos de tener en cuenta, que lo que Pablo está hablándonos aquí en el versículo número 5 es algo imprescindible, es algo necesario. Nosotros no podemos hacer caso omiso a este mandamiento, a este propósito,
Recordemos que cuando nos está enseñando este propósito, mandamiento, no es el mismo apóstol Pablo como hombre. No es un pensamiento, no es un deseo, no es una capacitación suya desvinculando la obra poderosa del Espíritu Santo. No, Pablo está hablando siendo inspirado por el Espíritu Santo. Así que directamente el Espíritu Santo nos dice, yo quiero que tengamos esto en mente. Dios directamente habla por su palabra. Hemos oído, ¿no? Que Dios quiere que oigamos de manera limpia y correcta. Entonces, abriendo nuestros oídos espirituales, nosotros debemos de escuchar lo que espiritualmente nos está hablando el mismo Espíritu Santo. Tú y yo debemos de tener en mente que lo que vamos a escuchar ahora, puesto que es la palabra de Dios, es la palabra profética, la más segura, es la palabra que nos instruye directamente. Pues, cuando leemos la Biblia, es Dios hablándonos a cada quien de los hombres que están oyendo, que están leyendo, que está siendo expuesto por enseñanzas o predicaciones. Así que el Espíritu Santo directamente tratando con nosotros hoy de manera específica y personal, vemos cómo el apóstol Pablo, después de haber sido encarcelado por 2 años, ¿verdad? El libro de los Hechos, en el capítulo 28, creo que en el versículo número 30, específicamente nos enseña que estos 2 años de encarcelamiento que Pablo tuvo en Roma, dentro de lo que fue, digamos, una casa, un cuarto alquilado, pero tenía ciertos privilegios. Aquí no es una cárcel física como nos enseña en 2 de Timoteo, por ejemplo. No, aquí está siendo encarcelado de una manera un poco peculiar. Pero tenía cierto tipo de privilegio, ¿verdad? Tenía cierto tipo de libertad para predicar el Evangelio. Inclusive, amigos, gente que estaba en el ministerio, ellos podían visitar a Pablo y Pablo les podía instruir. Bueno, después de esos 2 años, cuando Pablo es excarcelado, él se dirige camino a Macedonia. Y es cuando él va camino a Macedonia, recorriendo las iglesias que él había fundado, comienza por Éfeso. Y entonces cuando va a Éfeso, se encuentra que ahí lo que hay es doctrinas erróneas, ideas de hombres, pensamientos personales de los falsos maestros, filosofías huecas. No hay una enseñanza bíblica porque no hay hombres bíblicos. Ahí no se encuentra un pastor bíblico. No, ahí se encuentra falsos maestros. Ahí se está encontrando gente que muy posiblemente le habían catalogado como ancianos y estaban desviando a las personas. Ahora, ¿cómo estaban siendo desviados la iglesia de Éfeso? Bueno, la iglesia de Éfeso estaba siendo desviado por medio de mitos, tradiciones, cuentos. Hay un montón de cosas que nos enseña la propia palabra, que era el motivo por el cual ellos dedicaban el tiempo a enseñar, pero no tenía que ver con la verdad bíblica. Fábulas, dice, genealogías interminables, sin sentidos. O sea, estaban regresando al Antiguo Testamento y estaban discutiendo, enseñando, en base a unas genealogías, a unos antepasados que no era dado por Dios esta palabra para que fuera predicada en la iglesia. Estos son hombres que estaban actuando bajo sus propios pensamientos y por ende también vemos que se cumple lo que Pablo había dicho en el libro de los Hechos, en el versículo número 20, vamos por un momento, Hechos 20, versículo 28 y 30, el apóstol Pablo, cuando está con los de Éfeso, después de que se despide de ellos en Mileto, está advirtiendo en esta despedida a los ancianos que había estado con ellos, donde Pablo estuvo enseñando todo el consejo de Dios. Y entonces cuando se dirige a ellos, aquí en el versículo número 28, dice que tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos o pastores, ancianos, es lo mismo. ¿Para qué? Para pastorear a la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Nosotros estamos viendo aquí en la iglesia de Éfeso un remanente de personas que han sido comprados y lavados por la sangre de Jesucristo, han sido redimidos. La palabra que aparece en el griego es apolitrosis, ha sido comprado a precio de sangre, rescatados. Ahora tienen un dueño y es Jesucristo, forman parte de su iglesia. Y es por eso que Pablo dice de manera enfática en el versículo número 29 que sé que después de mi partida vendrán lobos feroces. Pero esos lobos feroces, sigue diciendo en el texto, que entre vosotros dice que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos, dentro de la iglesia, no fuera,
de entre vosotros mismos, personas que no estaban llamados al ministerio, personas que no formaban parte de la iglesia, que no amaban la verdad, que eran más dirigidos por sus pensamientos, por ideas, por sistemas, por modas, estaban dentro del mundo, siendo todavía del mundo. Los cristianos estamos en el mundo, pero nos enseña que no somos del mundo. ¿Y por qué no somos? Bueno, porque hemos sido redimidos, formamos parte de la iglesia. Recuerda que la palabra iglesia significa los llamados afuera. Así que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Jesús dijo, como tampoco yo soy del mundo. Jesucristo mismo, en Juan capítulo 1, 17, orando al Padre e intercediendo por la iglesia. Esa es la oración sacerdotal de Jesús. Pero nos sigue diciendo el texto, dice aquí apóstol Pablo, registrado por Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, y que de entre vosotros mismos se levantarán a algunos hablando cosas perversas, pero con un propósito, dice, para arrastrar a los discípulos tras ellos. Hemos dicho que aquí hay algo connotativo y es algo importante. El falso maestro, el que no es un cristiano verdadero, siempre casi obligará, seducirá de manera un poco estratégica por parte de él a quienes escuchan su palabra para que sean seguidores de ellos mismos. Es muy importante. Ellos manipulan, tergiversan, por eso las falsas doctrinas que estaban enseñando, para engañar a quienes estaban escuchando con el fin de que no siguieran a Cristo, sino que le siguieran a ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos trataban de sacar beneficio de ellos. No porque le siguieran para cuidarle, ¿no? Esto no estaba en el corazón de tales predicadores, sino para poder sacar beneficios, ¿verdad?, de aquellos quienes les estaban siguiendo. El cristiano verdadero apuntará siempre a seguir a quién. A Cristo, y solamente a Cristo. A Él le damos la gloria y la honra. Nosotros no somos más que instrumentos útiles en sus manos. Y lo que hemos recibido de gracia, dice que lo damos también de gracia. Esto es algo que debemos de destacar y tener en cuenta una diferenciación entre lo que son los falsos maestros y los verdaderos cristianos. Bueno, esto es algo profético que el apóstol Pablo está hablando aquí en su despedida en Mileto con los ancianos de Éfeso, que había estado ya durante 2 años entre medio de ellos. Por eso es en el versículo número 30, dice que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estar alerta, recordando, perdón, no son 2 años, 3 años, que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno, dice, con lágrimas. Aquí vemos a un hombre cumpliendo su ministerio. Aquí vemos a un hombre predicando la verdad por 3 años en esta iglesia. En la iglesia de Éfeso. Entre ellos. Habiendo dado todo el consejo de Dios. Así que quienes escucharon las enseñanzas de Pablo, no todos estuvieron firmes en la verdad. No todos recibieron con mansedumbre la palabra implantada, la cual tiene poder para salvar nuestras almas. Al igual que en esta mañana, a modo aplicativo, haciendo aquí una digresión, nosotros estamos escuchando la palabra. Pero no todos están viviendo o llevándola a cabo. Simplemente la tienen como una enseñanza, un rato, un tiempo que tenemos que pasar y después sigo con lo mío. Bueno, eso es algo peligroso. Por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Nota el versículo número 32. ¿A quién Pablo recomienda? Pablo se va de viaje. Pablo sigue su viaje. Pero después de 3 años, el apóstol Pablo es curioso ver que aquí no está dejando a hombres a cargo, sino que nos está enseñando por encima de todo a quienes son dejados y custodiados. Y Pablo dice, ahora os encomiendo a Dios. Otro punto importante del verdadero pastor, cristiano, maestro, predicador. Os encomiendo a Dios y por tanto a la palabra de su... ¡Qué seguridad! Cuando tú y yo entendemos que somos encomendados a Dios, que estamos en las manos de Dios y que no estamos desprovistos de la verdad poderosa, sino que tenemos la palabra de su gracia. ¿Cuánto agradecimiento por esto mismo nosotros debemos de tener en nuestras propias vidas? Dios y su palabra. Eso es lo relevante. Dios y su palabra. Y nos sigue diciendo que es poderosa, haciendo énfasis en cuanto a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es poderosa, pero la preposición este para dice ¿para qué?
Bueno, sigue diciéndonos, dice, para edificaros y daros la herencia en todos los santificados. Qué recomendación tan buena, tan explícita. Esto es para nosotros también hoy. ¿Qué seguridad tenemos en cuanto a lo que nos enseña este versículo número 32? Esto es para nosotros, para su iglesia. Entonces, cuando Pablo, viajando a Macedonia, encuentra una iglesia en desorden, sin principios, violando los mandamientos de Dios, aquellas enseñanzas que Pablo ya había hablado precedentemente o previamente a los ancianos por 3 años en esta iglesia. Eso es algo que a Pablo no le agrada para nada. Y entonces vemos en el versículo número 3, Pablo ruega a Timoteo, que dice, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso. Y encontramos el propósito del ministerio por el cual Pablo ruega a Timoteo que se quedara en Éfeso a pastorear, a corregir, a enseñar lo verdadero. Pero dice, para que instruyeras a algunos, esos falsos maestros, que no enseñaran, porque estaban enseñando, pero eran doctrinas extrañas. Y en cuanto a esas doctrinas extrañas, el versículo número 4 hace definición. Ni presten atención a mitos, a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar en plan de Dios, que es por fe. Bueno, así te encargo ahora. Y nos encontramos en este punto del cual aquellos quienes estaban escuchando doctrinas extrañas, dice el versículo número 6, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Doctrinas extrañas, igual o sinónimo a vana palabrería, huecas sutilezas, enseñanzas de hombres, ideas, pensamientos, para arrastrar tras sí a ellos mismos los discípulos y sacar provecho. Esto es algo que es muy triste hoy en día, cuando se usa el evangelio, se usa el ministerio, se usa la iglesia para sacar provecho, beneficio propio. Esto habla de una decadencia en cuanto a la iglesia. Habla de personas que no son instruidas bíblicamente, que no tiene bien entendido el evangelio que ha sido dado por gracia y debe ser predicado por gracia. Es Dios quien está en medio de nosotros. Es Dios quien nos ha dado a nosotros y demanda que demos igualmente en cuanto al modo como nosotros hemos recibido la palabra de Dios. Y es dentro de este contexto que Pablo escribe a Timoteo con este propósito, versículo 5, con esta instrucción, con este mandamiento, con 3 aspectos sumamente relevantes y que han sido vinculados. Quiero que entendamos que es algo curioso, pero cuando hablan del amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida, estos 3 mandamientos, propósito, en cuanto a uno que se deriva de 3 actitudes, 3 enseñanzas, tanto el amor, la conciencia, como la fe están unidas. Están basadas en la pureza. Es lo que nos está enseñando. En lo que es genuino. En lo que es verdadero. Es que es lo que vamos a tratar esta mañana. Lo que tiene peso. Lo que proviene de Dios. Lo que marca la diferencia entre un supuesto cristiano y un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano siempre deja un olor grato. Es visto, es notorio. En cuanto a su manera de pensar y lo que hace, lo que habla, deja siempre por delante a Cristo, vive nombrando a Cristo, glorificando a Cristo, su fin es Cristo, la meta es Cristo, todo gira en torno de Cristo, hasta como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y por tanto el morir mismo es ganancia. Esto es lo que invadía la mente del mismo apóstol Pablo. Y lo dicen en Filipenses capítulo número 1, en el versículo número 1, 21, de manera explícita. Lo que para Pablo era la vida, era Cristo. Y la muerte era sumamente ganancia. Si tú y yo creemos esa gran verdad y estamos en paralelo a este texto con nuestras propias vidas, en lo que Pablo nos enseña, estamos seguros. Estamos con contentamiento. El ministerio no es un peso, la iglesia es un privilegio. Tú como miembro de ella eres un hombre que participa, que quiere, que desea ser instruido, enseñado, capacitado para la obra, como dice Efesios capítulo número 4, del ministerio. Esto es lo que nos está enseñando, esta exposición de las cartas pastorales también. Nos está capacitando para la obra del ministerio. ¿Y quiénes son los que son capacitados? Dice, los santos. Tú eres un santo si estás en Cristo. Somos santos. Y por ello nos capacita Dios para trabajar, para hacer,
para dedicar cosas, no para nadie personalmente, sino para la obra del ministerio, la iglesia de Cristo. Cuando vemos a cristianos que están pensando siempre en otros planes, en otras ideas, salirse de la iglesia, no están pensando como Dios quiere que piense. Ya fuiste llamado de ese mundo para formar parte de la iglesia, así que por tanto piensa, planea, disfruta lo que Dios tiene contigo dentro de la iglesia. En los últimos tiempos, mañana, dicho esto, sea de paso, tenemos otra clase de la guerra espiritual en la radio, a las 10:15, hora canaria. El enemigo, como nunca, nos está atacando precisamente para desviarnos, para sacarnos. Y todo tiene que ver con comodidades, con deseos personales, cómo dejar de hacer para empezar a hacer otras cosas que no tienen que ver con Dios, con egoísmo. Es curioso ver, pero a lo largo de los años en el ministerio, en vez de algunos cristianos seguir creciendo más a la estatura del varón perfecto, están siendo más crecidos a sus mentes, a sus pensamientos. Tienen más aprecio por el mundo. Hay cosas como que anhelan y no las tienen. Y todo tiene que ver con un mundo que dice la palabra de Dios, que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay dos ramificaciones. Quienes aman al mundo y su deseo perecerán junto con el mundo. Pero también es verdad que los que hacemos la voluntad de Dios permaneceremos para... Por eso el mundo, su atractivo del mundo hoy es como nunca, influencia a muchos cristianos cuando verdaderamente Cristo nos enseña que es los cristianos quienes tienen que influenciar al mundo. Es dentro de ese texto que dice en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 16, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos puedan ver y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois, o la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia de Cristo. Tú y yo tenemos un cometido, no individualmente, apartado de la iglesia, sino con la iglesia. Con la iglesia, alumbrar este mundo. Un mundo que está, digamos, influenciado por las mismas tinieblas. Un mundo, como dice en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio sobre ello. Un mundo dirigido por el mismo Satanás y sus secuaces, los ángeles caídos, la tercera parte, de los que se rebelaron tras Lucifer. Que eso es lo que trataremos mañana. Esas categorías, esos principados potestades de las tinieblas, esas regiones, esos gobiernos dirigidos por Satanás, y siendo subordinados todos sus ángeles que le acompañan. Son los ángeles caídos, que eso es lo que trataremos. Pero eso es también a nuestros días. Y eso es también a lo que podemos unir aquí lo que estamos hablando. Por eso es importante lo que vemos dentro de este contexto, ¿verdad? Habla con el sentido de la pureza. Aquí este versículo, si te das cuenta, tanto el amor, la conciencia y la fe es destacable por lo puro, genuino, sin hipocresía. Sincera, o sea, nos está hablando definiciones en cuanto a la pureza. Consérvate, dijo Pablo también a Timoteo, ¿cómo? Puro. Porque para el que es puro, dice que todas las cosas le son ¿cómo? Puras. ¿Cómo eres tú? Así verás tú las cosas. El hombre que dice ser cristiano está todo el día envenenado, todo el día cansado, todo el día con crítica. No es un hombre puro. La ausencia de la pureza es notoria en su propia vida y por ende manifiesta todas estas decadencias. No, el hombre puro pensará puramente, actuará con pureza, tiene ojos limpios, por eso es que lo que ve también es limpio, no le contamina, ¿verdad? No le está apartando de la pureza, sino que le lleva en vinculación con ella misma. Así que estas tres cosas nos hablan de pureza y es algo que tenemos que destacar. Y cabe destacar lo que estamos viendo aquí, que los falsos maestros tienen un corazón sucio. Esto es lo antagónico a lo que Dios manda de nosotros en cuanto a propósito y mandamiento. El amor nacido de un corazón limpio o un corazón puro. Bueno, esto es algo que como propósito y mandamiento Dios manda, en este caso por la boca de Pablo, a Timoteo, para que nazca esto entre los creyentes o retomen entre los creyentes estas grandes verdades que estaban ausentes. Precisamente, vuelvo a reiterar, los falsos maestros estaban viviendo con un corazón sucio. Un corazón que el Evangelio no ha limpiado en sus vidas. Tienen una conciencia que los acusa de culpables, que ese es fruto de un corazón sucio. Por último, tienen una fe fingida, una fe falsa. Y esto es lo que, si nosotros prestamos atención,
Es lo que Pablo está enseñando de manera muy enfática. Vuelvo a reiterar, lo que se estaba moviendo en la iglesia es todo lo opuesto en cuanto a este mandamiento y propósito. Si no, no entiendes la carta. No la vamos a entender. Por eso llega a ser un mandamiento, un mandato. Ese es el propósito de este versículo número 5. Entonces, este tipo de vida de los falsos maestros nunca podrá dar un fruto o poder producir un fruto basado en el amor de Dios. Por eso sus vidas eran unas vidas egoístas, sacaban beneficios, arrastraba tras sí a los discípulos, engañaba con sus vanas palabrerías y algunos se desviaban y le seguían. Pero vemos cómo aquí nos está enseñando el mismo apóstol Pablo, cómo estaba enseñando este mandamiento de manera específica para que ellos pudieran amar con el amor de Dios. Y para que esto acontezca, nosotros tenemos que estar dentro de la esfera de la verdad. Aquí encontramos los falsos, lo hipócrita, lo fingido, y lo que Pablo dice, estos no pueden amar porque no tienen un corazón limpio. No pueden tener una conciencia limpia, les acusa, y por ende no tienen una fe verdadera, sino fingida. Un ministerio engañoso, aparentemente un ministerio bíblico, pero basado en el engaño, en la mentira, en sus propios conceptos. Pensaba estos días algo que Pablo escribe a los filipenses, vamos al capítulo 4, en el versículo número 7 y 8, o 8 y 9 mejor, dice, por lo demás, hermanos, y el apóstol Pablo hace énfasis, escribiendo también desde la prisión de Roma, llamada una de las cartas del cautiverio también, que es la iglesia que Pablo escribe a los filipenses, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero. Esto me venía en estos días preparando este estudio. Todo lo que es verdadero. Y mira lo que sigue diciendo en el versículo número 8. Todo lo que es digno. Todo lo que es justo. Todo lo que es puro. Todo lo que es amable. Todo lo que es honorable. Dice, si hay virtud alguna o que merece elogio. Y ahora dice, en esto meditad. O en esto, creo que la Reina Valera dice, en esto pensad. Es curioso. Pero es aquí donde decimos nuevamente que el hombre que es puro pensará en la pureza. Así como el hombre que es generoso, dice en el libro del profeta Isaías, pensará en generosidades. Y por esas generosidades dice que será un hombre exaltado por Dios. Dios es el asunto, no los hombres. Dios es el asunto, ten esto en mente. Dios es el asunto aquí. Y tenemos un problema, una gran bendición con Dios, dependiendo cómo nosotros estamos recibiendo el mensaje y viviendo en cuanto en sintonía, unísono a esa voz que nos enseña la palabra de Dios, en sintonía con ella. Pero Dios es el asunto. Así que el amor que ama es un amor que proviene de un corazón puro, de una conciencia limpia y una fe que no es hipócrita, que no es fingida. Es una fe verdadera. Por eso es que Pablo recordó a Timoteo lo importante e imprescindible que es esta fe verdadera entre los cristianos. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Si nosotros fuéramos para acompañar este principio a la segunda carta, que Pablo también escribe, otra de las cartas pastorales, en su primera, segunda carta a Timoteo, capítulo número 1, versículo número 5, dice, porque tengo presente, algo que tenía Pablo presente, es la sincera fe que hay en ti. Recuerda que estamos hablando del tercer punto, una fe no fingida, en cuanto a propósito, mandamiento de Dios. Un corazón limpio, un corazón puro, una conciencia lavada por la sangre de Jesucristo y una fe no fingida, una fe sincera. Y es bueno que cada quien de nosotros nos preguntemos a nosotros mismos, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo es lo que tú y yo estamos creyendo, predicando, asimilando? ¿Cómo es esa fe? ¿Cómo tú y yo estamos creyendo lo que es el cuerpo doctrinal de la palabra de Dios? ¿Cómo estamos aferrándonos? ¿Cómo estamos nuevamente recibiendo esa palabra? La enseñanza doctrinal de la palabra en nuestras propias vidas. Pero dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti.
Esto va muy en sintonía a lo que hemos visto en el capítulo 1, versículo 2 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Verdadero hijo, ¿en dónde? En la fe. Pero Pablo ahora está hablando de sus descendientes, de su abuela, de su madre. Y por eso dice algo que acompaña la vida de Pablo. Dice que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida. Y posteriormente dice, y en tu madre Eunice. Y nuevamente dice, y estoy convencido o estoy seguro que en ti también. El énfasis empieza por Pablo a Timoteo en cuanto a la pureza, a la sinceridad de esa fe. Y termina el versículo con la misma idea. La fe que hay en ti es pura, es verdadera. Y esto es algo convincente y seguro. Pablo sabía lo que estaba viviendo en este punto aquí, Timoteo. Ahora es curioso, vamos al libro de Romanos, capítulo número 12, dentro de un contexto de los deberes del cristiano, después de que Pablo venía hablando 11 capítulos de doctrinas, principios teológicos. El capítulo número 12 al 16 nos habla ahora de cómo practicamos esa practicidad, esos deberes que nosotros tenemos en cuanto a lo que debemos de hacer con lo que Dios nos ha enseñado. Digo esto porque es sin embargo ver que sin embargo es triste, o tristemente hay valores en la vida cristiana que se pueden imitar. Vamos a ver tres cosas, y hay algunas más, de las que el cristiano puede imitar. Y es por eso que aquí nos está hablando algo de mucho peso este Dios, cuando habla de un amor nacido de un corazón puro, de una fe limpia, y de una conciencia limpia y una fe sin hipocresía, sincera. ¿Por qué Pablo estaría hablando de esto? Mira lo que nos enseña en Romanos capítulo número 12, que esto es lo que precisamente los falsos maestros trataban de aparentar, estando ausente de lo que es verdadero. Y aquí nos está hablando en cuanto a los deberes del cristiano en el capítulo número 12, en el versículo número 9, y Pablo dice lo siguiente, hablando en cuanto al amor: el amor sea sin hipocresía, o el amor sea sin fingimiento. Nota el contexto, Pablo está hablando aquí, ¿a quiénes? A cristianos. Ha enseñado 11 capítulos de doctrinas bíblicas, una limpia teología. Pero cuando empieza a hablar de cómo practicar lo que se nos ha enseñado previamente, en cuanto al amor de Dios, es Pablo quien manda a los cristianos que el amor sea sin hipocresía, sin fingimiento. Lo cual nosotros debemos reconocer, por lo que estamos leyendo, que muchas veces tiene cavidad en tu vida, en mi vida, un amor que no es sincero. Decimos amar con el amor de Dios, pero es mentira. Es un amor hipócrita. Es un amor fingido. Aparentamos amar al prójimo cuando no estamos amando a Dios sobre todas las cosas, con todos nuestros corazones, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por tanto, cuando tú y yo no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es la evidencia de la ausencia del amor de Dios sobre todas las cosas. Es decir, cuando no amamos a Dios como Él demanda de nosotros, no podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando esto lo tergiversamos y lo cambiamos, es un amor hipócrita, es un amor fingido, no es verdadero. Y tú y yo sabemos cuándo esto acontece en nuestras vidas. Pero no solamente es el amor que se finge o es hipócrita. Mira lo que dice Pablo, 2 Timoteo capítulo número 3, versículo número 5. 2 Timoteo capítulo 3, versículo número 5, tocante a lo que es la piedad. Y hablando del carácter y la conducta de los hombres en los últimos días, dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, los tales evitan. Quiere decir que hay personas que pueden aparentar ser hombres como piadosos, pero simplemente es algo fingido. Es un esfuerzo de los tales falsos maestros por aparentar esa piedad. La piedad es eusebia en el griego, y lo que significa es con devoción a las cosas rectas y santas de Dios. La inclinación que tú y yo tenemos a las cosas de Dios. ¿Dónde se inclina tu corazón? ¿Dónde se inclina mi corazón? Esto es lo que produce una verdadera piedad. Y cuando esto no se inclina en base a lo que es Dios, esa piedad es una piedad fingida, falsa, hipócrita. Apariencia de piedad. Primera de Timoteo también nos habla de otro carácter. En el versículo 5, donde estamos, que es donde vamos a seguir.
y dice, de una fe sincera o sin hipocresía. Por tanto, también se puede imitar, ¿qué? La fe. Se puede imitar una vida de fe, aun cuando no estamos andando por fe. La imitación de la vida de fe depende mucho de lo que tú y yo vemos y vivimos. Andamos. Cuando Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo número 7, dice, porque no caminamos por vista, sino por fe. Si tú y yo no caminamos por fe, no caminamos creyendo lo que Dios dice en su palabra, no hacemos lo que Dios demanda en su palabra, estamos caminando, por tanto, por vista. Pablo en su contexto dice que las cosas que se ven perecen, porque son cosas que van con el mundo sus deseos, pero las cosas que no se ven permanecen para siempre. ¿Cómo es tu vida? ¿Es una vida de fe? ¿Andas por fe? El cristiano es llamado a vivir por fe y no por vista. Cuando tú y yo vivimos por vista, estamos siendo debilitados en cuanto al carácter de la vida de fe que Dios demanda de ti y de mí. Estamos deseando, estamos anhelando, estamos midiendo, estamos cuestionando a Dios y su palabra. Una fe sincera, sin hipocresía. Así que nos encontramos dentro de la iglesia que puede haber un amor fingido, un amor que no es verdadero, una aparente piedad y una fe hipócrita o fingida. Entonces este mandamiento tiene mucho peso en cuanto a lo que nos viene diciendo el mismo apóstol Pablo. Es algo importante lo que nos está enseñando. Dios ama la verdad, lo genuino, en contraste a lo que venimos viendo de los falsos maestros. Dice en el Salmo 51, en el versículo número 6, que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto, decía el salmista David, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad, porque Él es verdad. Él es verdadero. Y tú y yo debemos de estar dentro de esa esfera de la verdad para no solamente escuchar o comprender la verdad, sino para llegar a vivir en verdad, amando la verdad. Dios ama la verdad, y ahora me gusta como dice, en lo íntimo. Aquí el salmista en el Salmo 51, donde está hablando del arrepentimiento, del pecado que tuvo con Betsabé, cuando adulteró por medio de esta esposa de Urías el heteo, se acostó con ella, mintió, engañó y fue asesinado por una orden de David, una estrategia para que fuera puesto en el campo de batalla enfrente. Cuando el profeta Natán muestra a David el engaño de su pecado y David se arrepiente, escribe este Salmo 51, muy posiblemente después de un año, en arrepentimiento. Me gusta cómo aparece, ¿verdad? Aquí no pasa desapercibido. Dios ama la verdad de lo íntimo. Si tú y yo tenemos el contexto de lo que Pablo está de lo que el David estaba escribiendo en ese Salmo, en relación a lo que se enseña en Samuel con la historia de Betsabé, ¿cuánta verdad hay ahora lo que David estaba comprendiendo? Dios ama la verdad en lo íntimo. Así que David había estado en la esfera de la mentira, en la esfera del engaño. David, recordemos que era un hombre de guerra, y en los días de guerra, los tiempos de guerra, David debería estar donde siempre estuvo. Sin embargo, deseó, aquí empezó el engaño, aquí empezó a ver, a ser seducido, aquí empezó a ver de manera no vertical, sino horizontal, el mundo, su reino, sus deseos. Y encuentra a esta mujer bañándose desnuda, y la desea, y la trae, y se acuesta, y tiene un hijo inclusive con ella. Imagínate este rey cómo se desvió. ¿Por qué? Porque empezó a caminar, ¿por qué? Por vista. Estas son las ventanas de nuestra alma, los ojos. Él empezó a mirar lo que había en su entorno, a su alrededor. Él empezó a abusar de su poder. Yo soy rey, ¿verdad? Yo soy quien soy. ¿Quién me va a decir algo a mí? Esto es lo que David estaba mostrando. Dios estaba por arriba de David. Igual no habría hombre para decirle a David como rey, pero él estaba ignorando que el Dios que ve todas las cosas, Él es un Dios omnisciente. Dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Esto está ausente de David. Los ojos de Dios están sobre lo justo y lo injusto. No hay nada que se le pueda esconder a Dios. Esto es un principio en el cual vemos David que había sido engañado. Esto estaba siendo algo que desvió a David. Por eso cuando dice aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Porque el origen de su pecado, mejor dicho, de sus pecados, partió en un engaño. Qué bueno es estar donde Dios quiere, como quiere y cuando quiere.
Amén. Tú y yo debemos de estar donde Dios quiere, como quiere y cuando quiere. Si tú y yo nos conformamos a esto, estamos seguros. Somos encomendados a Dios y la palabra de su gracia, la cual tiene poder para darnos herencia con todos los santificados, para ser edificados. Y esto no lo vemos en David. Es decir, que cuando David dice Dios ama la verdad en lo íntimo, él había estado amando una mentira, un engaño. Él estaba mostrando en ese tiempo una fe que no era real, dirigiendo un pueblo, un reino, sin una conciencia limpia. Ese amor estaba siendo manchado, el amor de Dios. Y por supuesto estaba aparentando una vida de un reinado estable delante de Dios. Pero era una fe con hipocresía, con engaño. Dios aborrece la hipocresía, lo falso, el fingimiento, el engaño, lo que no es verdadero. Creo que es en Juan capítulo 1, versículo 47, cuando está hablando Jesús de Natanael. Y mira lo que dice de Natanael, algo muy importante que tiene mucho peso. He aquí, hablando de Natanael, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Dios puede decir eso de ti o de mí? Honestamente, no te debe de contestar, pero sí debes de hacerlo para tu propio interior. Podríamos parafrasear este texto sin sacar su contexto y con la misma verdad que enseña el texto. He aquí un verdadero, pon tu nombre, pongo el mío, en el cual no hay engaño. Eso es lo que está hablando la fe no fingida. He aquí un verdadero cristiano, pon tu nombre y el mío, en el cual no hay engaño. Ahora, si hay engaño, significa que no estamos siendo verdaderos. La verdad con la mentira es incompatible. Dios es un Dios que ama la verdad en lo íntimo. Es en lo íntimo donde tú y yo tenemos una relación con Dios. Es en ese secreto que habla de ser apartado para Dios, donde Dios revela esa verdad en lo íntimo. En lo secreto dice que nos hace comprender sabiduría. Es decir, ese texto habla en el hebreo que nos hace tener temor de Dios. Eso es algo también importante. Un verdadero israelita. ¿Cómo me gusta ese texto? ¿Cómo nos reta a nosotros los cristianos? ¿Somos verdaderos cristianos? Porque si somos verdaderos cristianos, hay algo que debe de estar ausente en nosotros, y es el engaño. El engaño. El engaño. Si hay algo delante de Dios y dentro de su propia iglesia que es de un valor incalculable, precisamente tiene que ver con esto. Una fe verdadera. Una fe genuina. Porque esto es por lo cual tú y yo debemos de vivir por fe. Una fe limpia implica que es una creencia a lo verdadero. Una fe fingida implica que es una creencia a lo falso. Los falsos maestros estaban enseñando vanas palabrerías. Y esto como resultado traía una fe engañosa. Quienes abrazaban las enseñanzas de los falsos maestros en Éfeso. Eso es lo que Dios ama y es algo de un valor incalculable dentro de nosotros. Es lo verdadero. Lo verdadero toca, lo verdadero deja huella, lo verdadero causa algo que el hombre se hace pensar de dónde proviene esto. Da igual cómo cada quien de nosotros podamos vivir nuestras vidas. No da igual. Tú y yo tenemos que perseverar en lo que es verdadero. Y aún cuando no hablemos, la misma verdad da testimonio de lo que es tu vida y lo que es mi vida. Tu manera de vivir. Estos días estaba en casa, mi madre con mis hermanas, mis sobrinos, y ayer o antes de ayer, hablando con mi madre, también me decía algo que me hizo pensar, lo estoy hablando con alguno, y solamente me dijo, tú sí que estás bien. Digo, ya te dije hace tiempo que sí. Pero ella observó, quería venir un poco, bueno, asegurándose, ya está mayor y todo lo demás, y pues, con sus hijos, viendo un poco, ¿no? ¿Cómo es que estamos, vivimos, cómo nos encontramos? Si tenemos alguna necesidad o algo, cosa que Dios ha provisto todo. Y tanto ha escuchado ella que estamos bien, que estamos sirviendo a Cristo. Ella venía mucho antes a Reto, viajaba en avión, pero desde que se rompió el tobillo, llevaba mucho tiempo sin venir. Pero ahora vino aún en silla de ruedas. Ella quería ver, si fuera la última vez, cómo se encuentra su familia, su hijo, su nieta, su nuera. Y me decía esto, tú sí que estás bien. Tú estás bien. Tú estás mejor que ninguno. Ella vio como vivimos, en el sentido de hogar, de contentamiento. Ella vio que no vamos tras lo que otros van, que es algo que ella no acepta. ¿Cómo es posible? ¿Este se quedó un poco tonto o qué le pasó? No.
Ella vio y dijo, y pensando me dijo esto: estáis mejor que ninguna, estáis bien. Qué bien os he visto, ¿no? Qué seguridad, ¿cómo os encontráis? Bueno, esto es lo que transmitimos los cristianos, ¿verdad? Donde quiera que vayamos. Por eso digo, qué oportunidad tan buena es cuando nuestra familia nos están visitando en casa. Yo esto lo prefiero mil veces más que antes de ir a su casa. Siempre, Luis. Porque tú estás en tu terreno, le puedes mostrar, le puedes hablar. Pueden respetar. Oye, una fe genuina toca corazones. Habla de una verdad en lo íntimo. Tu manera de vivir, mi manera de vivir. El rechazo a lo que Dios rechaza y el amor a lo que Dios ama es algo que hoy en día es algo sumamente relevante. Marca la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Una verdadera vida en Cristo Jesús. El apóstol Pedro da una buena descripción en cuanto a esta fe bíblica. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo número 6. Cuando tú y yo estamos viviendo esta fe bíblica, una fe que no es aparente, una fe sin hipocresía, sincera, como este tercer punto del versículo número 5, en cuanto al propósito, mandamiento de Dios dado Pablo para Timoteo, Timoteo para la iglesia, Dios mismo es el que te llama bienaventurado y bienaventuradas. Eso podemos ver como en Juan capítulo número 20, versículo número 29. Jesús mismo dice, bienaventurados los que no vieron, no hemos visto a Jesús, sin embargo nosotros hemos creído. Mira cómo es esta fe, portentosa, verdadera, marca la diferencia, hasta tal punto que Jesús nos llama, bienaventurados sois, cuando no habéis visto, pero sin embargo habéis creído, dichosos, bienaventurados, makarios, esta palabra en griego es sumamente bendecidos. Dichosos, no pierdas tu tiempo buscando algo más. Dedícate a encontrar sumamente la integridad que Dios te enseña en su palabra para ser suficiente Cristo en ti y en mí. Si tú y yo vivimos como si Dios es suficiente para nuestras vidas, tú vas a ganar mucho tiempo que posiblemente estás perdiéndolos en cosas sin sentido, en planes precarios que no tienen peso. Cosas perecederas, efímeras. Es importante que meditemos en todo esto. Porque si tu vida y mi vida no está centrado en la verdad de Dios, en amar la verdad, en servir a la verdad que es Cristo, estamos perdiendo un tiempo. A veces hablo con cristianos, llevan tiempo ya, y uno escucha su corazón por un rato y dice, no tiene que ver nada con Cristo. Está totalmente desviado el propósito de Dios. ¿Cuánto tiempo se pierde cuando tú y yo no estamos centrados en la verdad? Bueno, ese tiempo se trata de que estamos en la mentira. Es así de sencillo. Cuando tú y yo no estamos basando nuestra vida en la verdad de Dios, implica que lo que estamos dedicando al engaño, a la mentira, a ser seducidos, a abrir nuestros ojos a lo que el mundo nos presenta, olvidando lo que ya Dios nos ha dado en Cristo. Es dentro de ese contexto que el mismo apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo número 1, versículo del 6 al 9, y trata con esta verdad, dice que sois protegidos, versículo número 5, por el poder de Dios mediante la fe, para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Versículo número 6. En lo cual os regocijáis grandemente. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Un cristiano no se llega a ver como verdadero cristiano hasta que no está en medio de las pruebas. Olvídate si cree que es de otra manera. Cada quien de nosotros puede elogiarse de lo que hace, puede presentar un currículum grande de un ministerio, de una vida de devoción a Dios, de una vida de servicio. He conocido a Cristo, ha cambiado mi vida, pero si en la mínima prueba tu corazón va tras el mundo, lo único que tú tienes ausente es a Cristo. Lleve el tiempo que lleve, da igual. El otro día hablaba con un chico de esto. No te olvides que solamente por medio de las pruebas tú serás visto como cristiano. No has pasado ninguna prueba todavía. ¿Qué cristiano cree que eres? El cristiano es conocido en las pruebas. Y el que quiera vivir de esa manera piadosa, ese que sufrirá muchas persecuciones. Y que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. No son pocas. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Lo que tú y yo hacemos con respecto a esos problemas familiares, personales, da igual.
La diferencia de un verdadero cristiano es cómo trata ese asunto. Y si Cristo está desvinculado de ese trato, necesitas a Cristo como Señor y Salvador. No importa quién tú crees que eres. Entonces, a través de las pruebas, otros pueden ver cómo tú y yo pasamos estas tribulaciones. ¿A quién glorificamos? ¿A quién destacamos? ¿Quién es ese asunto? Tu asunto no es tu madre, tu padre, tu hermana, como la mía tampoco. Es Cristo. Ese es el asunto de todo. Y cuando vayamos a tratar algo, Dios tiene que estar vinculado a esos tratos. A veces dejamos a Dios fuera de todo el asunto y tratamos nosotros. Bueno, te puedo profetizar que ya estás caído. No tenga la menor duda. No está Cristo. Dios no está en tus asuntos. Tú mismo estás dirigiendo tus asuntos. Y es que por ello que dice el apóstol Pedro que para que, en el versículo número 6, seáis afligidos con diversas pruebas, es necesario. ¿Pero qué ocurre con las pruebas? Dice, para que la prueba de vuestra fe, la genuina, ahí es que es donde destaca y se queda solamente aislada la fe verdadera, dejando ausente, desvinculada la fe falsa. La fe falsa no está, la fe verdadera, auténtica queda. Y dice el mismo apóstol Pedro, para que la prueba de vuestra fe, esa es una fe que dice que es más preciosa que el oro que perece. La verdadera fe sin hipocresía, la verdadera fe que es sincera, honesta, la que proviene de Dios, dice bien literalmente la palabra de Dios que es más preciosa que el oro y el oro perece. Pero sigue diciéndonos, aunque probado por fuego, sea hallada. Mira cómo es hallada esta verdadera fe, la que proviene de Dios, tiene un fin y un cometido. Dice que sea hallada, que resulta en alabanza. ¿Qué más? En gloria. ¿Qué más? Y honor en la revelación de Jesucristo hasta su venida. Esta es como Dios va a recompensar. Y dice en el versículo número 8. A quien sin haberle visto nuevamente se le amáis. ¿Sabes qué milagro tiene que acontecer para que tú ames a alguien quien no ha visto nunca? Un milagro solamente hecho por Dios. Una fe bíblica. Nosotros los cristianos amamos a alguien a quien no hemos visto. Pedro había visto a Jesús. Le amaba, no tenía ninguna duda. Bueno, pues esta fe que tú y yo tenemos dice que es más preciosa que el mismo oro. Es una fe que nos enseña que nosotros amamos a Dios sin verle. Imagínate si es poderosa esa fe. Y sigue diciendo Pedro en el versículo número 8, y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Amar, creer sin verle. Y sigue diciéndonos en el versículo número 8, y no solamente eso, sino que os regocijáis. La fe verdadera produce un regocijo en medio de las pruebas, que es el contexto. No produce un desconsuelo, ¿verdad? A veces vienen pruebas en nuestra vida y estamos llorando, lamentando nosotros mismos. Abre los ojos, levanta, mira lo que la Biblia te enseña y regocíjate en medio de esas tribulaciones y Dios estará grato. No te hundas en medio de lo que el mismo diablo quiere hundirte, desconsolarte. No, es una oportunidad para glorificar ¿a quién? A Dios. Y Santiago habla del hombre también bienaventurado que soporta la tentación. Habla porque cuando haya resistido esa prueba, habla de recompensa, de beneficios, de glorificación de Dios. Eso produce la verdadera fe y eso es lo que tiene en mente aquí Pedro. Os regocijáis, no con cualquier regocijo, grandemente en medio de esa prueba. Dice con un gozo inefable y lleno de gloria. Un gozo indescriptible, o sea, no se puede describir, no se puede explicar. Imagínate lo que produce la verdadera fe en medio de las pruebas. Tú quieres saber cómo andas y yo quiero saber cómo ando en medio de una dificultad, en medio de una enfermedad, en medio de una prueba, de una tribulación. ¿Cómo tú vives a Cristo? ¿Quién está al control de esa situación tuya? Porque si es Cristo, amén, decimos. Amén. No debemos de quejarnos nunca. Debemos de vivir todas las situaciones con contentamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que esa fe es más preciosa que el oro. Y que nos permite en medio de las pruebas de ser hombres que glorifiquemos a Dios por medio de esa manera de vivir. Y que haya alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Nos regocijamos grandemente con gozo inefable y glorioso lleno de gloria. Porque esa manera de vivir, el versículo número 9 nos enseña cuál es el fin y el cometido. Cuando Cristo regrese y dice, obteniendo como resultado de vuestra fe, la salvación, ¿de qué? De vuestras almas. La glorificación hasta el fin del día, la perseveración en esa fe, manteniendo nuestros ojos en el autor y el consumador de ella misma.
Entonces esta fe es una fe que cree a Dios, que agrada, que vive, que se somete, que ama. Eso es lo que produce esta fe, que sirve. Dice en cuanto a definición de fe, una imposibilidad en Hebreos capítulo 11, versículo número 6, dice que es imposible. Tú y yo tenemos que entender que sin fe vamos a agradar a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que existe y que es remunerador. ¿De quién? De los que le buscan. Pero sin fe dice que es imposible. Adunatos en griego. Imposible. Sin poder. Sin posibilidad. Es imposible. Por eso esta fe sincera, honesta, limpia, sin hipocresía, es una fe que tiene una conciencia limpia y que ama con un amor puro en su contexto. Eso es lo que hace esta fe sin hipocresía. Por eso la realidad de esta fe es que camina, como hemos visto, no por vista, sino por ella misma, que produce la palabra en nosotros. El mismo apóstol Pablo, hablándonos de esta naturaleza poderosa de la fe, nos dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 12, yo sé en quién he creído. ¿Tú sabes esto? De manera convincente, que se enseñorea de todo su ser, tu ser, el mío. Pablo tenía una convicción plena. Él sabía en quién había creído. Y no solamente eso, sino que no, estoy convencido. No solamente sé en quién he creído, sino que estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. 2 Timoteo 1:12. La vida del apóstol Pablo era una vida que no solo vivió una fe sincera, honesta, limpia, sin hipocresía, sino que vemos cómo es un hombre que en medio de las pruebas, las tribulaciones, encarcelamiento, persecuciones, vivía con contentamiento la fe. Sacaba fuerzas, como nos dice el libro de Hebreo, también de sus debilidades. Se hacía fuerte también en medio de las batallas, en medio de las pruebas. No se debilitaba, se hacía fuerte porque es lo que la fe hace por ti y por mí. No crea lo que este mundo dice. No vaya en sintonía con el desconsuelo, donde todos buscan la solución. No, Cristo es aquí el asunto. Tú y yo debemos ser dirigidos de manera distinta, como el mundo sin Cristo vive delante de Dios. Nosotros tenemos un lugar donde acudir, un trono de gracia en Cristo. Por eso es que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para dar gracia en el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Esto es lo que tenemos los cristianos, un trono de gracia. Y eso es algo que es un valor incalculable. Él sacaba aliento, sustento para acabar su carrera. Él guardó aquella fe de la que abría las puertas para ver cara a cara a Dios. Por eso el morir era ¿qué? Ganancia. Mira cómo nos describe él mismo en 2 Timoteo 4:7. He peleado, ya hasta el fin de sus días, escribiendo a qué Timoteo. Ya se está despidiendo, va a ser decapitado, está preso en Roma, una cárcel literalmente. Sus últimos días dice, he peleado la buena batalla. Este es el epitafio aquí de Pablo, despidiéndose de todo el mundo. He peleado la buena batalla. ¿Tú y yo estamos peleando esta buena batalla? La vida de fe, de manera espiritual, lo que está en nuestro entorno. ¿O no somos conscientes de lo que estamos peleando, viviendo, llamados a hacer? No, he peleado la buena batalla, pero he terminado también, ¿qué? La carrera. ¿Cómo te encuentras en esa carrera? ¿Cómo estás corriendo la carrera? Todo depende, como dice al final, he guardado la fe. Si Pablo no hubiese guardado la fe, si esa fe no hubiese sido genuina, pura, limpia, poderosa, Pablo no hubiese podido acabar la carrera. Él no estaría preparado para ese momento. Él no estaría peleando esa buena batalla. Pero por causa de lo que él había guardado, esa fe verdadera, esa fe auténtica, es que él podía anticipar este epitafio, como digo, esta despedida de su propia muerte, con estas características. Qué especial. Mira, cada generación, si tú estudias la Biblia y la historia de la humanidad, que siempre es bueno saber de ello, conocerla, es curioso. Pero cada generación ha tenido un espíritu que domina, que destaca de manera generalizada. La generación que tú y yo vivimos a nuestros días es una generación
incrédula. Si hay un espíritu que vemos de manera destacable en toda la humanidad, precisamente es la incredulidad, que es lo opuesto a la fe bíblica. Es lo que hace que muchos estén viviendo con una fe ausente de la verdad, es decir, la hipocresía, sin sinceridad, sin ser genuinos y verdaderos. Esta es la generación que tú y yo estamos viviendo. Jesucristo mismo expresó su preocupación en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo número 8. Hablando tocante a su regreso, le preocupaba algo. Cuando yo regrese, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, la pregunta que hace no es qué voy a encontrar, qué es lo que van a tener. ¿Hallaré qué? ¿Hallaré esta fe en la tierra? Hasta el último momento, hablando ya de la venida de Cristo, ¿habrán hombres que tengan esa fe? ¿Encontraré esta fe entre medio de ellos? ¿Hallaré fe en la tierra? Esto, pensando el otro día en las preguntas y cosas que destaca sobre la vida de Jesús, esa es una pregunta curiosa. ¿Hallaré fe? Si tu fe y mi fe es una fe auténtica, cuando Cristo venga o nos lleve, como quiera que sea el tiempo, tú y yo estaremos viviendo esa fe. Tendremos lo que Él nos ha dado una vez a los santos. Entonces, el cristiano que ama con un amor nacido, un corazón puro, que vive obedeciendo a su conciencia, que cree a Dios de una manera real, verdadera, genuina, ese es un cristiano que no vuelve atrás. Ese es un cristiano que persevera hasta el fin. Ese es un cristiano que tiene las cosas bien firmes, como Pablo. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Tú y yo somos provistos de esta fe y debemos guardar esta fe para acabar, ¿qué? La carrera, peleando la buena batalla. Esto es lo que produce la fe auténtica en ti y en mí. Esto es lo que Dios nos enseña tocante a lo verdadero. Expresa el corazón de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Qué es lo que el Padre anda buscando? Dice, verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Nota que cuando tú y yo vivimos esta fe verdadera, vamos a tener una verdadera adoración en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque hemos sido hallados por el Padre que anda buscando. Él anda buscando a verdaderos adoradores. La fe verdadera produce una verdadera adoración. Eso es lo que produce la fe auténtica. A quien adoramos en espíritu y en verdad. Seremos cristianos, esto es muy importante, que no volveremos atrás. Lo que Dios nos ha provisto y lo que nos ha mostrado al fin de la carrera es más valioso que lo que tú y yo pudiéramos obtener en el mundo entero. ¿De qué vale? El otro día hablando con mi familia, ¿no? Le decíamos a una de mis hermanas, ¿de qué vale si el mundo entero lo tuviera en tus manos y al final pierde tu alma? ¿De qué vale toda la parte económica, todo lo que tú te provees, todo lo que hay personas que dicen que tiene, que se jacta de todas sus propiedades? Y el mundo entero, dije yo, inclusive si fuera tuyo, ¿de qué vale si al fin de los días tú pierdes tu alma? El tiempo en el que Dios te está dando, como escuchamos esta mañana, para que tú te arrepientas, porque es un mandamiento de la expresión del corazón de Dios. Mira cómo dice el libro de Hebreos, y aquí vamos a acabar. Capítulo número 10, versículo número 37, 39. Hebreos, capítulo número 10, versículo número 37 y 39. Y dice literalmente, dice, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Mira lo que es, más mi justo, este pronombre posesivo en cuanto a suyo, algo que es suyo, más mi justo. El hombre que tiene a Cristo, el hombre que tiene esta fe verdadera, el hombre que ha sido justificado por la fe, excluyendo las obras de la ley o las obras de cada quien de los hombres que quieran justificarse delante de Dios, no es por obra para que el hombre se gloríe. Es un don de Dios. Por eso dice, más mi justo, ¿qué es lo que hace? Vivirá por fe. Y si retrocediere, mi alma no se complacerá en él. Y ahora, hablando a los verdaderos, dice lo siguiente: pero nosotros, la iglesia verdadera de Cristo, no somos de los que retroceden. Tú y yo hemos sido seducidos por Cristo y corremos tras él, como nos enseña el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo número 4. Sedúceme, atráeme y correré en pos de ti. Esa es la vida de fe que tenemos. ¿Corremos tras quién? Tras Cristo. Cristo es loable. Cristo es precioso. Cristo es único.
Él es el asunto, es lo que tú y yo tenemos de amar con todo lo que somos. Cristo Jesús, quien puso su vida en expiación por la nuestra. Pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿para qué? Para perdición. Nosotros los verdaderos cristianos somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Mira lo que dice. Eso es lo que produce la fe, para preservación del alma. Y porque produce esta preservación, es que tú y yo perseveramos hasta el fin. ¿Qué produce la preservación? La fe en lo que Dios nos ha enseñado. Lo que Dios implanta, lo que Dios nos da, lo que Dios nos enseña. Me gusta mucho cómo lo expresa aquí el libro de Hebreos. No somos. Tú y yo tenemos que estar en este grupo. Tú y yo no somos de los que retrocedemos. Al contrario, somos de los que vamos hacia adelante, perseverando, de los que tienen verdadera fe, genuina, sin hipocresía, para la preservación del alma. Entonces, la fe no fingida es la fe que está plenamente convencida. Tiene un pleno convencimiento, tiene una plena certeza. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y por tanto la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo hallar un buen testimonio en los antiguos? Por la fe, versículo 3. Ellos hallaron buen testimonio delante de Dios por la fe. La fe siempre ha existido en toda la historia de la humanidad. No solamente el Nuevo Testamento. Aunque existía la ley, la fe estaba ahí. Para creer siempre lo que Dios ha dicho. Tener certeza, tener convicción. Hupostasis, la palabra certeza en griego, lo que implica es esto. Tener un buen testimonio. Esta palabra en el griego habla de un título de propiedad. Es algo curioso. Que te entregan y tú, en base a lo que te ha entregado, tú crees que lo tienes. Esto es lo que habla de la certeza en el griego. ¿Quién es ese título de propiedad? Si no es Cristo. Tú tienes certeza en lo que Cristo ha dicho. Tú estás plenamente convencido de lo que Él sigue diciéndote, lo que me sigue diciendo. Es una garantía, una realidad lo que Dios nos enseña. Quiero solamente leer el ejemplo de Moisés y lo dejamos, capítulo 11 de Hebreos, por tomar un ejemplo de lo que estamos hablando. Versículo número 24 al 27. Y dice, por la fe Moisés, Antiguo Testamento, la ley, a él fue dada la ley. Sin embargo, encontramos en Hebreos 11 que es por la fe, no por la ley, que Moisés es destacable. Entra lo que es posesión de las enseñanzas de Dios. Él tiene una relación verdadera con el único Dios vivo y verdadero. Y es por eso que el autor de Hebreos capítulo 11, dirigido por el Espíritu Santo, dice que es por la fe. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses. La pregunta es la siguiente, ¿de qué fe está hablando aquí? ¿De Moisés o de sus padres? Sus padres. He escuchado muchas veces por la fe que... No, la fe de sus padres. Al igual que Timoteo habla de la fe de su abuela Loida y su madre Eunice, como una fe no fingida y que estaba seguro que en ti también hay. Tenemos que reconocer que los padres de Moisés vivían bajo la implicación de esta fe, el ambiente de esta fe verdadera. Creían a Dios. Eran descendientes de Leví. Y sigue diciéndonos en el versículo número 25, dice, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Recordamos lo que el rey mismo decía en cuanto a la muerte de estos niños. No temieron, y esas parteras que guardaron tampoco temieron. ¿Tuvieron temor de quién? De Dios, no de los hombres. Porque el asunto aquí es ¿quién? Dios. El asunto aquí es Dios, no la temerosidad de los hombres. No como pueden infundirnos un desaliento, un temor. No, aquí el asunto es Dios. Donde quiera que vayamos a las Escrituras. Cuando hablamos de la fe verdadera, hablamos de Dios. Y sigue diciendo el versículo número 24 que por la fe... Ahora bien, empieza diciéndonos la fe Moisés. Por la fe Moisés, cuando era grande, cuando él pudo, pudo decidir identificarse con esa descendencia de fe de sus padres. Ahora personalmente Moisés por la fe, cuando ya es grande, es consciente. Cuando toma decisiones en base a lo que él conoce, a lo que él cree. Entonces, ¿qué nos dice el versículo número 5? Cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Más o menos aquí Moisés tiene 40 años. Ya es grande. Y rehúsa ser llamado literalmente como hija de la hija del hijo. O sea, hijo de la hija de Faraón. Nieto de Faraón.
Pero sigue diciendo el versículo número 5, es por esta fe que dice, escogiendo antes, mira lo que hace la fe en medio de las dificultades, de las pruebas. ¿Cómo Moisés estaba glorificando a Dios? ¿Cómo esta fe iba a hallar alabanza, gloria y honra delante de Dios? Por sus hechos, por lo que creía, por una acción. La fe demanda acción, vivencia, creencia. La fe invisible es una fe visible por lo que hacemos. Tú y yo creemos, amamos a alguien que no vemos, pero mostramos el carácter de Cristo. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres. Entonces, cuando Moisés grande dice que escoge, ¿y qué escoge? ¿Vivir bien, cómodamente, lo que la iglesia hoy día está buscando? Escoge antes ser maltratado. Esto lo produce la fe bíblica. Esta es una bienaventuranza, un privilegio. Pero no cualquier tipo de maltrato, ser maltratado con el pueblo de Dios. Aquí se identifica Moisés en cuanto a una forma, ejemplo, tipología de la iglesia, con el pueblo de Dios. Esto es antes, y lo escoge antes, que gozar, y escucha la definición de esos pecados que tú amas si no tienes a Cristo, que gozar de los deseos temporales del pecado. El pecado te da un placer y unos tiempos que te es grato tu carne, sí, pero son temporales y te pasa una gran factura. ¿Pero por qué hizo todo esto también? Bueno, considerando como mayores riquezas, fíjate lo que Moisés tiene en mente. ¿El oprobio de quién? De Cristo. Que los tesoros de los o de Egipto. ¿Pero por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Proféticamente nos enseña de lo propio de Cristo, Moisés. ¿Qué es lo que está viviendo Moisés? Versículo número 27. Por la fe salió de Egipto sin tener o sin temer la ira del rey. Y esto todo ello se llevó a cabo porque, dice en el versículo número 27, se mantuvo como viendo a quién. Al invisible. Se mantuvo como viendo. Eso es lo que hace la fe. No le vemos, pero como si le viéramos. Es el real. Tiene poder para escoger antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso es lo que nos está enseñando. Considerando como mayores riquezas el oprobio de quién. De Cristo. Esto para Moisés era algo rico. Que los tesoros de los egipcios o de Egipto. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Eso es el motivo por el cual hace lo que hace. Sin temer la ira del rey. La madre, en este caso, tenía un padre, quien era Faraón, pues sin temer a Faraón, quien era el padre de su madre adoptiva. No le importaban las consecuencias. Eso es lo que hace la fe poderosa. Sale de Egipto sin temer esta ira, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Y luego podemos ver también muchas de las cosas que nos enseñan los antiguos por la fe, e inclusive Moisés también en algunas otras. Tú y yo tenemos que ser conscientes de lo que debe de producir la fe en nosotros. Recordamos las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo número 60, versículo 68, 69. Pero dentro de ese contexto, dice que muchos discípulos, hablando de lo que era realmente comer la carne y beber la sangre, algunos judíos lo veían esto de manera literal y trataban a Jesucristo como un caníbal. Enseñanzas canibalistas. No entendían. Y dentro de ese precio que había que pagar para estar en Cristo, creer lo que Jesús decía, es que había muchos seguidores que dice que cuando oyeron esta enseñanza en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 40 en adelante, hablando un poco más previamente del contexto, que muchos de los que le seguían se fueron. Eso es una fe como fingida. Hipócrita, no era una fe verdadera. Pero no solamente se queda ahí, se dirige a sus propios discípulos, a los 12 escogidos por él. Y dice lo siguiente, ¿queréis vosotros también iros juntamente con él? Y aquí vemos la diferencia. Aquí encontramos la diferenciación entre los verdaderos y los falsos. Nosotros ya hemos creído. Y conocemos y sabemos que tú eres el Cristo. ¿A dónde pues iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesús trató con esos discípulos. Posteriormente habla proféticamente del que le traicionaría, quien sería Judas. Hay entre vosotros uno que me va a traicionar, hablando de Judas. Pero Jesús trató uno a uno, en base a esa confesión, a sus propios discípulos. Pero esto es lo que marca la diferencia. Nosotros ya te hemos oído, te hemos escuchado, hemos creído el mensaje, hemos creído lo que realmente nos enseña la Biblia tocante a ti. Eres el Mesías. Eso es lo que vio Moisés proféticamente. Y se sostuvo como viendo lo invisible. ¿A dónde pues iremos? Si solamente tú tienes
palabra de vida eterna. Nota cómo excluye todo lo demás, y esto es lo que tú y yo tenemos que tener en mente. Solamente Cristo tiene palabra de vida eterna, porque Él es la verdad poderosa. En Él encontramos la vida eterna. Dice en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá con condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa vida eterna se encuentra solamente en Jesucristo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el mundo que en Él crea tenga vida eterna. La vida Zoe, la vida ininterrumpida por nada ni por nadie, esa herencia, esa heredad que Dios da a su iglesia. La vida eterna no es cuando lleguemos. La diferencia de todas las religiones es que el cristianismo vive la vida eterna un comienzo en este presente de la eternidad cuando recibimos a Cristo. Y cuando estemos delante de su presencia será la glorificación de nuestra salvación, pero la vida eterna no comienza cuando estamos cara a cara con Cristo. La vida eterna viene en el recibimiento del poder de la persona de Jesucristo. Eso es lo que hace el Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese es el creer que Dios produce en nosotros cuando nosotros abrimos nuestros corazones al mensaje poderoso de Dios. Esa es la fe que no es fingida, esa es la fe que cambia, transforma, esa es la fe poderosa, esa es la fe bíblica, la que se sostiene por lo que Dios ha dicho en cuanto al ejemplo de Moisés, como viendo al invisible. Entonces terminamos este versículo 5 con tres cosas en cuanto al propósito o mandamiento. Es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe no fingida. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra. Señor, lo que tú nos estás enseñando es algo grandemente rico. Ayúdanos a no ignorar, desvalorar, despreciar. Ayúdanos a preparar nuestros corazones con el propósito de la implicación de que esto esté latente en nuestras vidas. Que vivamos un amor verdadero, un amor que proviene de algo que tiene que ver contigo, con tu pureza. El amor nacido de un corazón puro. Una conciencia que ha sido lavada por la sangre de Jesucristo. Así que es una conciencia limpia, pura. Es una buena conciencia cuando no hay nada ni nadie que nos acusa, porque tú eres quien murió por nosotros en la cruz para llevar cada uno de nuestros pecados. Y de modo que si estamos en Cristo, ninguna condenación hay en ti, Jesús. Gracias por esa conciencia que podemos mantener limpia a través de tu sangre, Jesús. Y una fe que no es fingida, una fe que es limpia, pura, una fe sin hipocresía. Ayúdanos a mantener esto, Dios. Tú eres suficiente, Dios. Queremos dedicar el tiempo que nos resta, es corto. Sabemos que cada quien de nosotros, porque nos quede años, es corto en tu reloj. Tengamos una vida donde tengamos en mente que podemos acabar la carrera. Si esto está al fin de ello, somos traídos, somos seducidos, queremos correr tras de ti, guardando esta fe y peleando esta buena batalla que tenemos en Cristo. Gracias, Padre Santo, por cada persona en esta mañana, por todos los oyentes, que tú obres milagrosamente en sus vidas, a través del poderoso Evangelio, en el cual tú nos has dado por gracia a todos los hombres y en todo lugar, con un mandamiento explícito, que acudamos al arrepentimiento. Si no, dice que todos pereceréis igualmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.